Muy buenos días, estimados alumnos, una vez más en este su programa Cápsulas Educativas. Hoy quiero que hablemos sobre el delito, el maltrato al menor. En otras cápsulas de este programa y del programa Mujer, Familia y Comunidad, yo he estado hablando del maltrato infantil, pero siento que la figura delictiva todavía no está clara. Miren, el maltrato del niño, la niña, el adolescente, el maltrato al menor de edad, porque yo puedo identificar niño, niña o adolescente bajo la terminología menor de edad, está tipificado en el Código Penal Panameño, en el título quinto, que habla de los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, porque principalmente el maltrato al menor afecta a la familia. Esta es una figura delictiva en el cual la víctima es el menor de edad y quienes le afectan tienen algún grado de responsabilidad en alguna etapa de su desarrollo psicosexual, de su proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de su personalidad. Esta figura delictiva que dentro de ese título quinto del libro segundo del Código Penal está en su capítulo segundo y va del artículo 202 al 204, está en concordancia con el artículo 500, del 500 al 504 del Código de la Familia. Recuerde que derecho penal hay que estudiarlo con una visión panorámica. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe estudiar en concordancia con otros códigos, con otras legislaciones, con otras leyes. ¿Qué implica la figura del maltrato al menor? El maltrato al menor quiere decir tratar en forma negligente a un menor de edad y que en ese trato negligente implica que yo le puedo afectar algún aspecto de su vida, ya sea su salud psicológica, su salud física, su salud sexual. Yo puedo afectarle su normal funcionamiento, pero es una afectación que le va a ocasionar un perjuicio, una lesión, un daño grave y permanente. Eso es lo que se requiere para que sea maltrato. ¿Por qué hago el énfasis en esto? Que el maltrato es todo tipo de abuso. La Convención de los Derechos del Niño me habla del abuso. Cuando nosotros escuchamos abuso, pensamos que es abuso sexual. El abuso sexual es una forma de maltrato, pero no necesariamente cuando escuchamos el término de abuso nos estamos refiriendo al abuso sexual. El abuso es una forma de maltrato que implica ocasionarle a ese menor de edad un daño grave que le va a traer como consecuencia un perjuicio, una lesión permanente, física, mental. ¿Por qué yo digo esto? Porque a veces pensamos que la corrección que se le haga en un momento oportuno a un hijo por parte del papá, de la mamá, de su tutor, es maltrato. No. Para poder analizar la figura del maltrato hay que ver en el contexto dentro del cual se dio y me explico. Si mi hija me ha faltado el respeto, me gritó, me dijo, mamá, no me como la comida y la tira al piso. Y yo le digo a ella, le hablo con voz enérgica y le hablo alto. Y ella de repente hace así. Y yo le digo, te sientas y vas a estar allí reflexionando una hora y no te puedes mover.
Eso no es maltrato. No es maltrato. Usted le está dando una corrección a su hijo, a los jóvenes, a los niños, a los menores, cuando está en su proceso educativo y de formación, hay que corregirle. Eso no es un maltrato. No es un maltrato cuando se le dice al niño, no va a tomar postre porque usted no ha comido sus alimentos. Y a veces, quiero que sepa, que una cachetada dada en un buen momento es una medida correctiva y no es un maltrato. Maltrato es que yo agarre un gancho de ropa, lo desarme y golpee al niño con ese gancho. Pero si hay un adolescente que le ha dicho a la mamá una palabra antisonante y le da una cachetada, esa cachetada está bien dada y no es maltrato. También hay que tomar en cuenta que hay tonos de pieles que solamente con agarrarla fuerte le deja una marca. Entonces yo tengo que ver si esa marca se ha constituido en algún tipo de hematoma. El color que tiene esa marca en el cuerpo. Entonces no pretendamos que cualquier cachetada o un correazo constituye un maltrato. Es el tipo de daño que esa acción haya ocasionado en el cuerpo del niño, es el efecto en ese menor de edad que esa acción ha traído como consecuencia y el tiempo en que ese daño, el tiempo que va a durar ese daño en el cuerpo del niño, porque para que haya maltrato tiene que estar en riesgo la vida del niño. Un papá que se va desde las 6 de la mañana y no regresa hasta medianoche y el niño está todo ese tiempo sin comer. Ahí hay un maltrato. Ese tipo de acción hay que denunciarla, pero no un papá que le dio una cachetada a un niño porque le dijo una grosería. Un papá o cualquier padre de familia que vaya a quemarle los pies del niño, ese sí es un maltrato porque va a ocasionar un daño. Esa acción va a traer como consecuencia una afectación en la salud, una afectación en la personalidad del niño. Si esa acción que se pretende catalogar como maltrato no ha traído como consecuencia un daño, una puesta en peligro que corra riesgo la vida del menor, no es maltrato. Tiene también mucho que ver el tiempo que se lleva realizando la acción. Ahora usted me puede decir, mire, profesora, con una sola acción se puede poner en peligro la vida de ese menor y traerle como consecuencia la muerte. Bueno, claro. Pero hay que ver la magnitud de la acción. También cuando yo le hablo a ustedes del contexto donde se dio la acción, ¿cuál es la costumbre y los patrones educativos en el cual se está desarrollando ese menor? Pero claro, que esto no vaya en contra natura ni que afecte la vida del niño, que no esté en riesgo. Si ese niño se cuelga del cuello con una soga y un árbol, obviamente que esa no es una medida correctiva. Tiene que haber una proporción entre lo que el niño realizó, lo que ese menor de edad realizó y el correctivo que se le está dando. Tiene que haber una concordancia, la acción para tratar de remediar ese comportamiento nocivo que realizó el niño no puede ser mayor que lo que el niño llevó a cabo. Entonces, fíjese, por ejemplo, aquí en el Código Penal, en el 203, me dice qué se entiende como maltrato. Igual que en el 501 me dice quién se considera víctima de un maltrato.
en el 203 del Código Penal me habla que el realizar cualquier tipo de acción que ocasione un daño físico, mental o emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales. Pero esos castigos corporales que le den una marca visible y permanente, que le impidan utilizar esa parte del cuerpo que fue afectada. Pero una cachetada bien dada, no hay una figura delictiva ni por qué se le inicie un proceso a ningún papá. Pero si ese menor se le deja en el balcón toda la noche, ahí sí, hay un maltrato y una afectación que pone en riesgo la vida del niño. Entonces sí es maltrato. Cuando se utiliza para realizar actos que conlleven mendicidad o propaganda no apropiada para un menor de edad, ¿hasta qué punto cuando se permite que su hijo vaya a hacer figura de la propaganda de unos pañales donde él tiene que estar desnudo? Usted me va a decir, aquí también entran otras figuras delictivas, que es pornografía infantil. Sí, pornografía infantil y maltrato, habría allí un concurso real de delito. Entonces, ¿hasta qué punto cuando yo permito que mi hijo vaya a un casting para un modelaje y resulta que el modelar toda una colección de ropa implica que ese menor trabaje desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche? Puede ser que allí nadie le está tocando, ni nadie, y la ropa es adecuada a su edad, nadie le está faltando el respeto, pero ese trabajo excesivo, ahí hay un maltrato. Y tras de eso el niño va a obtener un dinero y yo no se lo pongo en la cuenta del niño, sino que yo lo utilizo para cubrir gastos de la casa. Ahí hay una forma de maltrato y no le he pegado al niño. Emplearlo o permitir que se le emplee en trabajo prohibido es este, que ponga en riesgo su vida, o el trato negligente. El trato negligente, el término negligente, ¿qué implica? Que yo no le dé el cuidado que le debe dar un buen padre de familia. Cuidar el interés superior del menor. Y el artículo 501 del Código de la Familia, fíjese lo que me dice, que es un maltrato no prever en forma adecuada los alimentos, ropa, habitación, educación, cuidado de su salud, teniendo los medios económicos para hacerlo. Este artículo, este numeral 2, del artículo 501 me dice qué es el interés superior del menor, qué es alimento, qué es vestimenta, qué es habitación, qué es educación, qué son, todo lo que tenga que ver con cubrir la salud y que yo tenga los medios para cubrirlo y no lo hago. Ese es el interés superior del menor. Si yo no cumplo con esa función, yo estoy maltratando al menor. Ese niño está siendo víctima de maltrato. Ese es un delito. Me habla también de que si permite que otro sobre ese menor ocasione algún tipo de maltrato, algún tipo de daño. Yo estoy viendo que mi esposo o mi esposa, en caso de que sea hombre o mujer, le pega al niño, le da puñetazos en la cabeza, lo estampa contra la pared, y lo que me pongo es en una posición silente bajo la cabeza y lloro, o mejor no me meto porque lo está corrigiendo. Ahí están ambos incurriendo en el delito de maltrato, tanto el padre agresor, el que lo está realizando, como el padre que guarda silencio. O puede ser otro extraño el que lo está realizando esa figura delictiva. El Código de la Familia nos habla que es víctima de maltrato cuando se afecta la salud física o mental por acciones o omisiones de los padres, tutores, encargados, guardadores, funcionarios o instituciones responsables de su cuidado o atención. Sí,
Pero mire, esto quiere decir que la acción que está realizando la persona hay que verla dentro, uno, dentro del contexto en que se está realizando. Dos, el resultado o el perjuicio que ocasiona esa acción. El tiempo que va a durar ese resultado en la persona del menor. Todo eso yo lo tengo que evaluar, porque si no, el solo darle un grito a un hijo o a un estudiante sería considerado como maltrato al menor. Entonces aquí todo el mundo, esto sería una anarquía y todo el mundo podría hacer lo que le da la gana y se nos dispararían los índices de criminalidad que de por sí están disparados en la comunidad nacional e internacional. Tenemos entonces que el Código Penal me habla aquí que es una agravante en la persona del victimario dependiendo del nexo, del tipo de parentesco que tenga con el menor, es decir, con la víctima, y cuál sea su función dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de esa víctima, si es un docente, si es el sacerdote, el guía espiritual, llámesele sacerdote, llámesele religiosa, llámesele pastor, si es algún docente o educador, si está encargado de su cuidado, las nanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que esta figura delictiva, fíjese que es interesante porque aquí se sanciona no solamente aquel que la realiza con la intención de hacer el daño, que es el dolo, sino también el que la ocasiona por culpa, por inobservancia del deber de cuidado, es decir, el que se queda pues callado, no dice nada y está viendo, inobservancia del deber de cuidado, o un castigo mal, una pena mal aplicada, un niño que sale mal en un examen y bueno, y la mamá viene y le ata una cuerda al cuello. Yo no quería hacerle daño a mi hijo, pero yo quería que mi hijo entendiera que tiene que estudiar porque yo trabajo muy duro y que él sienta lo que a mí me cuesta. Y él no tiene la intención de dañarla, pero de dañar a la víctima, pero actuó con culpa, porque culpa es actuar sin intención de querer el daño. Culpa es actuar por inobservancia del deber de cuidado, actuar por negligencia. Yo quería dejar esto claro. Tenemos que ver estos artículos del Código Penal en concordancia con el Código de la Familia. Y aquí me sigue hablando también que la autoridad debe poner, tiene 24 horas para poner en autos a la autoridad competente, si fue en el colegio, que se percató que un estudiante es víctima de maltrato, pero ojo, yo tengo que ver esa acción dentro del contexto en el cual se llevó a cabo, los efectos que ocasiona este comportamiento y el tiempo en el cual se viene dando. Recordemos siempre que el derecho penal se estudia en concordancia con otras normas. Aquí también usted le tiene que echar una ojeada a la Convención de los Derechos del Niño. Tiene que ver la Constitución en su título tercero. Yo los invito a que usted haga un análisis pormenorizado de este tema que yo les acabo de reflexionar, de explicar en el día de hoy. Siempre
que están los menores de por medio, hay que actuar con sigilo, con cautela, estas son figuras delictivas ampliamente penadas. Recuerde que siempre que hay de víctima un menor, el Estado puede proceder de oficio. El tipo de esta figura delictiva, la comisión de esta figura delictiva puede sustraer del núcleo familiar al menor, colocarlo en hogares sustitutos, quitar la guardia y crianza, quitar cualquier derecho legal que tenga el victimario con respecto al menor. Aquí hablamos que estas son figuras eminentemente dolosas, salvo el artículo que señala la norma, abriendo la puerta, abriendo la posibilidad a que se actúe con culpa, es decir, con inobservancia del deber de cuidado. Por eso es que yo señalo que hay que ver esta figura dentro del contexto del cual se llevó a cabo y ver el historial de crianza de los padres. No es que esto le eximiría responsabilidad penal, pero para tratar de entender la realización de la conducta. Muchas gracias.